Tú crees solo en las placas y no en la emulación. Sueñas con tener todas, qué gran equivocación. ¿No ves que en tu propio mundo todos poseen ROMs que pueden tener las placas que cause tal emoción? La emulación, la emulación. Es imperfecta, casi correcta, tiene desliz. Sé que trabajan sin cesar y la mejoran sin parar, mientras nosotros siempre jugamos la emulación. ¿Qué pasa, matracos? Bueno, aquí sacando lo peor de mí, porque soy un matraco de la canción, pero me encanta cantar y sobre todo sacar letritas. Bueno, algunos, los más antiguos del canal, no hace falta que os lo explique. Y nada, bueno, que vengo a jugar a esta maravilla, a este jueguecito sencillísimo, muy muy fácil. Y pues como digo en otras ocasiones, recomendadísimo para hijos, hijas, gente muy matraca y también para expertos. ¿Por qué no? Al final lo que hay que hacer en un juego sencillo como este es buscar nuestro propio reto, pues hacer más puntos, sacar cosas ocultas, etcétera. Bueno, que le voy a dar caña ya, ¿vale? Ah. Vamos allá. Quería jugarlo en tiempo real precisamente por eso, como es muy sencillito. Así voy diciendo tal. Y de paso digo también, lo estoy jugando con el programita este de la página web de RetroArchivements. No sé cómo se pronuncia, pero en español es así, RetroArchivements, en el cual me llamo Tamariz. Y pues eso, puedes hacer pequeños retos también. No retos, bueno, sí, se podrían llamar retos, pero bueno, son logros, ¿vale? No como Shrek, ¿eh? Es logros, como hay también en los juegos de Steam y tal. Y la verdad que está bastante bien, es una forma extra de, pues, de jugar a juegos que te gustan y tener un pequeño plus, hay una pequeña cosa más para motivarte, ¿no? Para poder hacer. Y que yo sepa, en este juego me faltan dos o tres nada más por conseguir, porque ya digo, es un juego muy sencillito. Y bueno, a ver si los consigo a la vez que grabo la partidita. Y así se ve, porque cuando consigues un logro, depende de cómo tengas configurado el emulador, te sale una ventanita en la que te dice que lo has conseguido y tal. Ya digo que es depende de cómo tengas configurado el emulador, ¿eh? Bueno, aquí vamos. Bueno, muy fácil también de saber, porque ya que esto es... ¿Cómo se llama? Nintendo. Ahí va. Joder, qué liada acabo de preparar. Espero que me vuelva a aparecer. Bien, menos mal. Típico de NES también, que te vas de la pantalla y vuelve a aparecer. O sea, pues como es un juego de Nintendo, pues muy fácil, solo dos botones. Tenemos disparo, que ahora lo he mejorado. Mira, ahí he encontrado oculto en ese... aquí en esta tierrecilla, dándole con la cola, dándole ahí con el cipote, he conseguido un tenedorcillo. Hay muchas cosas ocultas por ahí. Y lo que decía, bueno, tenemos disparo, que ahora tiro esta burbujita porque he cogido una potencia. No sé si aquí había algo oculto también, voy a probar. El que al principio tiraba, no sé si os habéis fijado, unas burbujillas más pequeñas. No, aquí parece que no hay nada oculto. Pues eso, vas mejorando. Tenemos dos tipos de potencia. Y creo que me dejó de decir lo de los botones. Pero bueno, dos tipos de potencia. Es decir, uno es rango, más distancia. Mierda, la he cagado ahí. Y el otro es potencia, que al principio lanzaba con unas mini burbujitas y ahora lanzó solo una, pero más gorda la burbuja. Bueno, los cofres donde nos salen las potencias, ¿ves? Como este, por ejemplo. ¿Veis? Ahí me ha dado, ahora la burbuja tiene más potencia. A estos, por ejemplo, ahora los puedo paralizar, pero luego con más potencia los podré empompar. Lo otro es rango, ¿vale? Más distancia de disparo. Y lo que estoy haciendo aquí, aparte de perder el tiempo, ves ahí, en todos los cuadrados que hay por ahí en el mapa, hay cosas ocultas, que son siempre puntos, ¿eh? A ver, aquí, siempre puntos no, a veces es una pipa, que son puntos también, una pipa que no una pistola, ¿eh?
Pero aquí, por ejemplo, si no recuerdo mal, nos dan un corazón. ¿Ves? Ahí está. Un corazón de los grandes, además. Te pueden dar un corazón grande o uno pequeño. En esta zona donde estoy justo ahora, que parece que es también un cuadrado de esos huecos, no es, ¿vale? Porque esto es coral y no es pared. Tiene que ser un hueco de pared, como este. Es que muchas veces intentas sacar y dices, joder, pues aquí no hay nada, nunca hay nada. Tiene que ser eso, hueco de... ¡Ay, que la lío! De pared. Y lo que decía, disparo y el otro botón, tipo Mario Bros, el otro botón es para correr, ¿vale? Bueno, ahí ya veis que estos bichos nos disparan. Para abrir los cofres, solo los podremos abrir o con... Mira, ahora, buah, mucho más gorda el disparo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, no, esto es distancia el verde. Entonces, mira, ahora parece que llego mucho más lejos, ¿no? Para abrir los cofres solo los podemos abrir o con las conchas esas que he lanzado, las caracolas esas gigantes, o con barriles o tal. Con los enemigos no los puedes matar. Y bueno, primer jefe, súper sencillo. Él está siempre en la parte de arriba. No va de lado a lado, o sea, cuando está X tiempo, no sé cuánto es. Y cuando le da, pues embiste hacia el otro lado y ya está. Entonces, y saca tres pececillos por aquí por abajo que le podemos empompar y lanzar. Va, jefe, vamos, extra fácil. No, no tiene, vamos, ningún misterio. Por eso digo que es un juego muy, muy sencillito, es un juego muy fácil. Pero eso no quita que sea muy divertido. Vale, he cogido una pompa roja de esas y dos verdes. Ahora mismo no me queda claro. Pensaba que era al revés. No me queda claro cuál era cuál para. Cuál era distancia o rango, digamos. Y cuál es más fuerza. Más potencia de disparo. Luego lo probaremos. No, es lo de menos. No tiene mucho misterio. Bueno, y aquí en estas tierras lejanas. Mira, ves, ahí he encontrado. Ahí puedes escarbar y encontrar objetos que. Luego también puedes encontrar, ¿cómo se llama? Cosas malas, ¿vale? Bueno, este fantasma lo que tiene peculiar es que si le das un toque aparece un pez y te puede dar, si le das de cerca. Y por querer sacar esa mierda he perdido la concha, concha de tu madre. Y no me digas que no me va a volver a aparecer. Joder, qué cabrones. Seguramente me va a quedar sin algún cofre por ahí que pueda, de poder abrir. Pero bueno, siempre hay alguna otra manera. Ahí tenemos un cofre. Y no lo voy a poder abrir. Pero seguramente más adelante hay alguna otra concha. Hay un corazoncito. Ah, mira, ¿ves? Ahí tenemos un barril. Que los barriles estos, si no me equivoco, cuando estás sin potencia, si con cero potencia, no puedes empujarlos. Lo cual es una putada luego más adelante. El juego sí que tiene. A ver, vamos a ver qué me ha dado. Mira, a ver si sí, el rojo es más potencia. ¿Ves? Ahora lanzo tres burbujas. Pero mira qué cerquita las lanzo. El verde es el que me da el rango. Decía que la parte más difícil del juego, que con eso no digo que sea difícil, es que depende en qué zona te maten. Se te puede complicar un poco. Porque claro, te quedas sin potencia y tal. Y. Mira, una vida extra, por cierto. Te quedas sin potencia y se puede complicar. Luego, sobre todo en un jefe en concreto, lo diré, ¿vale? Diré, pues, aquí si te matan se puede complicar. Que tampoco, vamos, se complica, ¿eh? Sin más. O sea, tampoco es lo típico como los juegos tipo R-Type que te matan una vida y olvídate ya de la partida. No, tampoco es eso. Simplemente se hace más difícil que hasta ese momento. Bueno, casi este cabrón. Bueno, me lo va a llevar. No sé si me va a dar tiempo. Sí, aquí arriba. Vamos a coger este otro. Ahora, en teoría, veis, ya la disparo más lejos. A ver si con este. Mira, ves, con esta potencia ya puedo empompar a este mongolo también. Vaya, pero no cabe por el agujero. Ese antes, si os acordáis, lo paralizaba. No podía. Mira, un corazoncillo. No podía. Matarlo, ahora sí, ¿eh? Si ahora lo puedo matar. Estos peces, no sé si os habéis. Ahí va, joder, pero qué torpe estoy, macho. Cuando te acercas, estos peces se lanzan a por ti, ¿vale? Aprenderte ese patrón no tiene mucho misterio. Igual que las conchas y eso, los enemigos pasa lo mismo, típico de la NES. Joder, no me digas o que no hay nada, por el saco. Típico de la NES, que desaparece de pantalla y cuando vuelven a aparecer, ahí están otra vez. El juego. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar que aquí no hay ningún riesgo.
El juego tiene un control bastante bueno, muy muy bueno, ¿vale? Sobre todo para hacer cosas de estas de Disney que muchas veces meten la pata. Pues en este, en ese aspecto está muy muy bien, excepto este problema. Que tú ahora cuando te pones en el borde de del agua, ¿vale? Es que hasta ahora no han tocado bordes, pero ahora tocarán, ¿eh? Gente así desagradable. Cuando tú le das ahora el disparo, la señorita salta, ¿vale? ¿Qué tiene esto? Problema ninguno, porque nos va a hacer falta. Pero sí tiene un problema, que tú estás ahora aquí, te viene un enemigo, le vas a disparar y saltas. Es un pequeño, fíjate, lo hace desde aquí, ¿eh? O sea, con que el pelo esté ya en contacto con el borde, ya salta. Y eso es un pequeño hándicap a veces. Pero bueno, tampoco, como es un juego muy fácil, tampoco le vamos a poner pegas. Bueno, pues entonces ahora aquí, por ejemplo, podemos saltar, o sea, disparar en diagonal y ahora saltamos y cogemos la potencia esa. Y a ver, ahora qué potencia tengo. Mira, veis, ahora lanzo una burbuja un poco ahí más elegante, de color rojo, que color rojo peligroso. Mira, aquí casi me da una leche esas mierdas que no paran de caer. Es una parte donde te puedes llevar una hostia muy fácil, pero vamos, te llevas una hostia y tenemos corazones de sobra para seguir adelante. He cogido verde, ¿verdad? Sí, ya se nota que disparo más lejos. Este mongolo entiendo que lo voy a poder empompar con esto. Y creo que si lanzamos esto había una vida extra allá abajo. Me quiere sonar. O un cofre, ya, vaya, no me acuerdo ahora mismo de la partida. O sea, la partida. Que estoy jugando en tiempo real. Quiero decir que no me acuerdo del juego. Ah, mira, ahí tengo también un hueco para sacar alguna apoyada. ¿Habrá alguna puntuación? Mira, qué bien. Más distancia. Aquí me imagino que no hay. Ah, sí, mira, pues pensaba. Mira, pues podía haber abierto el cofre con esto. Pero bueno, vamos a aprovecharlo para sacar ahí un tenedor. Que si os acordáis, una de mis películas favoritas, por cierto, la película de la sirenita, pues ella encuentra objetos de los humanos. Y entre ellos está un tenedor que utiliza como peine, la pipa, que soplan ahí a ver qué pasa y sacan burbujas y tal. Entonces, todo eso está sacado de la película, ¿verdad? Que en ese aspecto está bastante curradillo. Pero Matraco, ¿por qué juegas estos juegos tan fáciles de niños? Pues muy buena pregunta. Como ya he dicho anteriormente, sí, es un juego muy fácil, un juego que puede ser para niños, pero ya veis, aquí me tenéis a mí jugando y me parece un juego bastante divertido, ya os lo he dicho. Y como digo, lo que hay que hacer es buscarte tus propios retos. Primero, tienes para empezar el de los achievements que he dicho. Mira, por cierto, aquí tengo un reto que es pasarme este jefe sin que me toque. Y es más complicado de lo que parece porque estos cangrejos cabrones que caen, ¿ve? No les puedes empompar hasta que no caminan. Y entonces muchas veces te caen cerca, crees que les vas a golpear, es a golpear, no a empompar, y no puedes. Y entonces, ¡ey! O te sale. Mira, ya me he llevado un toque, me cago en la puta. ¡Ay, qué torpe! Ya no puedo hacer el reto. ¿Ves? Que es el reto es pasárselo sin que te toquen. Ya no puedo. Es muy fácil llevarse un toque. El jefe es muy sencillo. Ya veis que me lo voy a pasar sin ningún tipo de problema. Pero puede pasar eso, que te lleves un toque. Y, joder, solo hoy me lleva uno. Ahí lo tenéis. Cago en la leche. Pero bueno, pues eso, que me gusta que me pregunte eso, Matraquín. Porque, joder, que es más fácil de lo que parece buscar tus propios retos, aunque el juego sea fácil. Lo importante es que el juego sea divertido. Eso es lo más importante de todo. Y además eso, que siempre estaba, ah, juego de niñas. ¿De niñas por qué? A mí, pues a mí me parece un juego interesante. Y de hecho, la película, como ya he comentado, es una de mis películas favoritas. A mí, La Sirenita me parece un auténtico peliculón, pero de la hostia. Que tiene así las típicas cosas que gustan a las mujeres o a las niñas. Pues bueno, pues sí, ¿y qué? No por eso deja de ser una gran película. Mierda, mierda. Se me ha quedado ahí atascada la concha. Concha tu madre. Eso para todos los argentinos ahí. Es que también cuando quieres disparar la concha esta así en diagonal hacia arriba, también tiene una pequeña historia. ¿Veis? No es tan fácil como parece. No es difícil. Ahí está. Pero cuesta. Y total, mira, que estaba vacío el cofre. O vacío, o quizá. No estoy seguro, creo que sí. Cuando tienes todas las potencias,
Como que ya no te dan. Sí que te dan alguna más, porque de hecho ya veréis que te dan. Y puedes coger de. Más y lo que te dan es puntos. Mira, mira, qué tonto soy, qué más gilipollas me he llevado. Y puedes llevarte eso. Puntos, sobre todo al final de pantalla, que te hacen el recuento ese de todo lo que has cogido y tal. Pero creo que como que te dan menos. Creo, y digo creo porque tampoco estoy seguro. Porque como es un juego muy fácil y casi siempre te llegas con. A tope de potencia, pues no sé exactamente qué dan los cofres. Cuando ya dejan de dar cosas. No sé si veis aquí otro que me sale vacío. Y claro, no puedo saber al 100% si es. Si llegar sin una potencia me hubiera dado ahí algo. No lo puedo saber. Mira, se ha quedado ahí el matraco, chaval. Eso sí, una vez que ya estás potenciado a tope. Mira, ahí me han dado uno verde. Eso sí, todavía no estoy. O sí estoy a tope. Creo que sí estoy a tope ya, ¿eh? De distancia igual no, pero de potencia de fuerza creo que sí. Esta burbuja es la máxima. Creo que sí. De distancia puede que también. Mira qué lejos llega ya el cipotón este. Mira, qué doble combo he hecho ahí, qué maravilla. Ahí va. Joder, ¿veis? Ahora quería tirar el cacharro hacia abajo y lo ha tirado hacia arriba porque he pegado el salto ese chungo que da cuando estás en el borde. Pues eso, que para mí. Mira, ahí estoy intentando disparar y me salta. Es el pequeño. Bueno, ese y para mí el juego tiene otro fallo, ¿vale? Que es la música. Si no me equivoco. O son todas las músicas de todas las pantallas iguales, o se parecen un Armstrong, es decir, un cojón o un huevo. Porque a mí me suenan todas igual. Ahora, mira, aún más distancia, o igual ya lo que digo, igual ya me han dado puntos. No, ves, me han dado puntos. Ahí no me han dado. Quizá es el rojo el único que ya no te dan una vez que estás al máximo, y el verde sí que lo siguen dando. No lo tengo claro eso. Pero lo que sí os digo, que la música ahora lo voy a comprobar. Creo que son en todas las pantallas iguales. Y en los jefes en todos iguales. Lo de que en todos los jefes sea igual. Bueno, tiene un pase. Pero que en todas las pantallas sea igual la música. Me chirría bastante. No por el hecho de la música en sí. Sino por. Joder, que estás hablando. Me cago en la leche. ¿Ves? Ya me empieza a hacer cosas raras cuando. Cuando saltas. Bueno, por cierto. Típico de NES. Que si se acumulan muchos enemigos en pantalla. Pues pasa lo que pasa. ¿Qué estaba diciendo? Las músicas. Sí me chirría, sobre todo por. No por el hecho de que tal. Sino por. Joder, que estás hablando de La Sirenita. Que la película tiene un cojón. Un Armstrong de canciones. Todas chulísimas, tío. ¿Por qué no eres capaz de poner una diferente en cada pantalla, tío? Es muy fácil hacer eso, no jodas. No sé, eso me parece un fallo bastante grave. Mira, ahí. Este era el otro de los logros que me faltaba. Que era pasarme este sin que me tocaran. Lo que digo, muy sencillo, pero también es fácil que te lleves algún golpe. Mira, no he conseguido ni un tenedor en esta. No sé si es que no hay o salen aleatoriamente los tenedores y las pipas. No tengo ni idea de eso tampoco. Sé que salen en esos huecos, pero no sé si siempre sale lo mismo. Los que son corazones, estoy casi convencido de que sí, que siempre son los mismos. Y bueno, la pantalla quizá más difícil es esta y también el jefe más difícil, posiblemente. No es difícil, pero sí. Mira qué toque más tonto me he llevado. Y veis, ahí, si veis esos ojos delatores totales en la arena, ¿qué significa? Que ahí, si escarbamos para intentar buscar un tesoro, lo que nos va a salir es un bicho y nos da un toque. Luego, estas gambas. ¡Uy, qué me da! ¿Veis? Dos cosas. Esas gambas tienen un movimiento bastante cabrón. Y lo que decía, que los. ¿Veis? Ahí lo tenéis, las gambas que hacen unos movimientos bastante cabronazos. Y digo que. Que el corazón ese grande, creo que. Los que son corazones, creo que sí que siempre salen. Sí que siempre salen en los mismos huecos. Bueno, aquí una vida extra, que si empujas mal la puedes perder, pero vamos, es muy fácil de intuir cómo hay que hacer primero qué roca empujar. ¡Ea! ¡Que me da! Y eso que. No sé qué estaba diciendo, algo de los toques, que era muy fácil que te dieran o no sé qué. Ah, no, los corazones, que los corazones siempre salen en el mismo sitio, que yo sepa. Eso sí que no cambia. Así como las pipas y los tenedores no lo tengo claro. Sí que los corazones siempre salen en el mismo sitio, sea grande o pequeño. Y el grande, como habéis visto, parece que te va a rellenar entero, pero no. El corazón grande rellena dos cuadros, dos corazones. Y el pequeñito,
uno nada más, como era más fácil de adivinar, que diría uno que conozco yo por ahí. Y bueno, creo que ya estoy cerca del final. El jefe de esta pantalla, antes de llegar, y no voy a ser que me pille por sorpresa. Bueno, esas estrellas que han salido también en la primera pantalla solo se pueden paralizar, ¿vale? No las podemos matar. Bueno, las podemos matar con otro, pero si le disparo, ¿veis? Las paralizamos, pero no las podemos matar. Sin más, pero bueno, muy fáciles de esquivar, ya veis. Lo que decía, el jefe de esta pantalla, que creo que viene ya. Si aquí llegamos sin potenciar, este jefe, no voy a decir que sea difícil, pero sí se nos puede complicar. ¿Por qué? Porque estos peces, que son los que hay que darle los toques, empompar para lanzárselos y darle toques, si vamos sin potencia, nos cuesta dos toques empomparlos. Entonces, entre que le das a uno, el otro se te lanza, no sé qué y tal, y a veces te puede putear. Y no siempre lanza peces. Bueno, mira, bien, menos mal. No siempre lanza peces, ¿vale? A veces lanza esas mierdas que caen aleatoriamente. ¿Ves? Se ha caído muy prontito y me ha salvado. Y, juego, o sea, juego pasado, no, perdón, jefe pasado. Qué rabia me está dando no haberme pasado la de las medusas esas, que son los secuaces de Úrsula, las anguilas, joder, no me salía la palabra. Las anguilas esas. Bueno, tengo 6 vidas, ¿vale? Aparte de las vidas extra que he ido cogiendo, he cogido 2, si no me equivoco, por los mapas, también te dan vidas por puntos, lo que no sé exactamente cada cuánto son. Es que, como esos detalles que los suelo tener muy claros en otros juegos, en este no los tengo tan claros porque, como es tan fácil, es que ni te matan generalmente. O sea, es un juego en el que es muy difícil que te maten. La primera vez que jugué el juego, sí que me mataron, pero me lo conseguí pasar. Y a partir de ahí ya, las 2 o 3 veces más que he jugado para hacer la partida, para aquí, para el canal, para empezar a hacer esta, que es en directo, bueno, en directo, en tiempo real, pues eso, que no... No sé qué estaba diciendo. Joder, cómo se me va la olla. ¿Qué quería decir? Se me ha mezclado con otra cosa que quiero decir. Ah, pues eso, para memorizar un poco el juego, para saber más cosas sobre él, ya no me han matado nunca ni siquiera una vida, entonces no... Esos detalles no sé muy bien cómo van los de las vidas. Decía, al igual que aunque la copia, lógicamente, es del otro porque es posterior, de como el... Joder, me saldrá. El Rey León de Super Nintendo o de Mega Drive. Esta pantalla es un tipo laberinto. Le gustaba mucho a Disney, porque ahora que recuerdo cuál era, que también era un laberinto, este de Mickey Mouse también. Muchos juegos de Disney, por lo que veo, son laberintos. Y si no me equivoco, había que meterse en esa... Mira, esto, mira que he querido memorizar bien, pero esto, los laberintos estos a veces me suelen costar. Una vez que ya me los memoriza al 100%, ya no me cuestan, pero si no los tengo memorizados al 100%... Pero mira, sí me he dado cuenta una cosa, que eso me acabo de fijar ahora. Aquí los ojos de esta cabeza no están iluminados, y los de esta sí. Y creo recordar eso, que había que meterse en la que me he metido, porque te puedes meter en otras 2 o 3 que hay en la pantalla anterior en la que hemos estado. Y en esta ya veis que también hay 2. Y lo curioso es que parece que lo más lógico es meterse en la de la izquierda, porque has entrado por esta, pero no, sé que hay que repetir y meterte en la misma, ¿veis? Y aparezco aquí, que antes estaba en esta zona, que lo lógico parecía que era meterse en esa boca, pero no, me metí en la de atrás. Aún hay otra más atrás y creo que otra más adelante también. Y en esta es imposible pasar cuando estás en ese momento. Y además tienes ojos tapados, los cabrones, aquí en esta. Pero sí, hay que volver a entrar en esta. Y ahora sí, ¿veis? Aquí, yo lo sé... ¡Ahí va! Joder, qué toque más tonto me llevó. Yo lo sé porque ya he llegado más de una vez. Que este es el camino correcto. Bueno, aquí tenemos una vida extra más. Ya veis que es que el juego, ya os digo que en ningún momento os va a parecer difícil. Puede que os mate y que no os lo paséis a la primera si sois un poco matracos. Puede ser, no pasa nada. Jugad varias veces y os lo conseguiréis pasar. Es muy divertido. A mí, quizá en algún momento hasta demasiado sencillo, pero a mí me parece bastante divertido. Otro reto, por cierto, que se puede intentar hacer. Uy, perdón. Otro reto a intentar hacer sería pasárselo a X tiempo. Ay, mira, no sabía que este mongolo no lo puedo matar con esto. Qué maravilla. Pues eso, a pasarlo lo más rápido posible también sería otro
otro reto elegante. Pues mira, esta boca no tiene... Claro, tampoco hay otra salida más que esta. Pero esta boca tampoco tiene los ojos encendidos. Lo bueno es lo que digo, que ahora ya no hay... No hay más sitios. Vale, quería darle a ese, pero no me ha salido la jugada como yo quería. Estos no hacen nada, esto simplemente es pasar. Y ya estamos en el jefe final. O sea, eso ya os digo que no tiene ningún misterio. Y si no me equivoco, no sé si es este... ya vaticino que... el jefe se hace en dos veces, ¿vale? O sea, no solo una vez. No es muy difícil, tampoco. O sea, como, siguiendo la línea de todo el juego y de todos los jefes, no es nada complicado. Pero sí es bastante fácil llevarse un toque tonto en cualquier momento. Porque como veis, lanza esas burbujas, o sea, burbujas o destellos o lo que cojones sea eso. Y se convierten en enemigos aleatorios. Pues a veces, ya veis, en las estrellas esas que no puedes matar, que solamente puedes, ¿cómo se llama? Parar. En peces, en hipocampos o los caballitos de mar, son hipocampos, chavales, que lo sepáis. ¡Uy! Mira, me he llevado un golpe tonto. Espero que... Creo que el reto es en la otra. No, no, creo que es en este. Creo, joder. Y le quedaba solo un toque, chaval. ¿Qué putada? Pues bueno, eso me hará volver a jugar otra partida para conseguir hacer esos logros. Nada más que por eso, ¿ves? Ya te hace volver a jugar. Y ya tengo 7 vidas, chavales. Es prácticamente imposible no pasarlo. Bueno, aquí nos lo dicen, ¿no? Que Úrsula ha vuelto, que no sé qué, porque mira, una forma gigante. Y todo el rollo. Y bueno, siguiendo en la línea, pues tampoco es nada complicado. Simplemente salen esas dos marcas abajo, que es para marcarte un poco la corriente. Ahora tenemos corriente de derecha hacia la izquierda. Ahora se ha parado la corriente. Otra vez vuelve a ver. Y simplemente te salen esas marcas abajo un poco para que lo veas, ¿eh? Ahora la tenemos contraria. En otros momentos está al revés. Todos los enemigos vienen más rápido o más despacio según la corriente. Y tú también pues te mueves un poco más torpe en esa dirección. Bueno, más torpe no, más lento para ser exactos. Pero bueno, lo que digo, muy sencillo también. Mira, no, pues era esta la Úrsula que me faltaba sin... ¡Qué maravilla! Pues creo, si no me equivoco, que solo me queda el logro de pasarme las anguilas sin un toque. Así que, seguido de grabar esto, me voy a poner a hacerlo. Y nada, chavales, juego pasado, ya os he dicho que... Juego muy sencillito. Y que sigue más o menos la película, o sea, tampoco al pie de la letra, sin más, ¿no? Pues tiene los toques de la película, pero la verdad, mira, ves, convierte ahora a la sirenita en... Le pone piernas su padre y ya puede ir con su super príncipe llamado. Que sí, lo ama ahora, ¿eh? Veremos dentro de 30 años qué pasa. Quizás siguen queriéndose o no, nunca se sabe. Pero eso, que... Que dadle una oportunidad, como dice alguno que hay por ahí. Que es un juego súper sencillo, súper recomendado si tenéis hijos. Es lo más recomendado. Es un juego que a la vista es muy bonito. Entonces entra por el ojo. Y lo típico que si tenéis un hijo que está empezando a jugar y se le hacen los juegos difíciles, que suele pasar. Yo lo digo, yo no tengo hijos, de momento, a día de grabar este vídeo. Pero sí tengo sobrinos, ¿vale? Bastantes, además, de hecho, tengo muchísimos sobrinos. Y yo lo veo, les veo jugar y les pones juegos que tú crees relativamente fáciles y no lo son tan fáciles, porque luego los ves jugar a ellos y no son capaces de pasarse ni la primera pantalla. Sin embargo, con este, por ejemplo, con este sí llegan lejos. Quizá no se lo pasen, o quizá sí, pero por lo menos llegan lejos, se divierten, que es lo más importante, y se motivan, que también es muy importante, porque... los videojuegos enseñan muchas cosas y entre ellas enseñan la capacidad de sufrimiento, capacidad de cabezonería, iba a decir, ¿no? Tiene otra palabra, pero bueno, se puede decir también así, de querer llegar más y más. Pero claro, tienes que tener una ligera confianza en ti mismo y una ligera alegría de poder pasar lejos. Si te matan nada más empezar, por muy cabezón y tosco que seas... O sea, tosco no, perdón, tozudo. Terco, era lo que quería decir. Pues... te desmotivas, es normal. Necesitas tener de vez en cuando alegrías. Así que eso, que sin más, que no quiero decir nada más para no aburrir, que soy un brasas, que lo sé. Que espero que os hayáis disfrutado del vídeo. Y que sobre todo
juguéis, juguéis, no solo a este, a todo, a lo que sea, hay que jugar, no hay nada mejor que jugar. Es divertidísimo, aprendes, y que me sigo enrollando, eso, que juguéis. Venga, chavales, un abrazo y hasta el próximo vídeo.